Bienvenidos sean a Crunchyroll News, su programa de noticias de Crunchyroll. Prepárense porque en este momento nos vamos a enterar de lo más relevante en el mundo del anime, manga y videojuegos. Como esta semana que parece que no aprenden y tendremos una nueva adaptación live action de Death Note para Netflix. Y también habrá un episodio nuevo de One Piece en Crunchyroll. Esto y más aquí, iniciamos. La segunda temporada de la adaptación televisiva animada del manga Kakegurui de Homura Kawamoto y Toru Naomura estrenará su segunda temporada en enero del 2019, según se ha revelado con su último capítulo. La primera temporada se estrenaba el 1 de julio del 2017 y que contó con 12 episodios por el estudio MAPPA, siendo su director Yuichiro Higashi. Y la web oficial de la adaptación animada del manga Fairy Tail de Hiromashima ha mostrado una nueva imagen promocional para la temporada final del anime para televisión y revelado que esta se estrenará el 7 de octubre en TV Tokyo, TV Osaka, TV Achi, TV Hokkaido, TV Setouchi, TV Kyushu, emitiéndose cada domingo a las 7 de la noche. Las pistas así lo indicaban. Y la semana pasada se reveló que el manga Bokutachi wa Benkyu ga de Kinai de Taishi Tsuzui tendría una traducción importante y va a tener un importante anuncio en el número 39 de la Weekly Shonen Jump. Ya parecía dejar claro que la popular obra tendría un anime. No hemos tenido que esperar mucho y es que la portada de la revista ya circula por las redes confirmando que efectivamente tendremos adaptación animada para televisión. De momento no hay más datos, pero tendremos que esperar para tener un avance. Yuna and the Haunted Hot Springs, Team Dungeon para PS4 estrena anuncio. La historia nos llevará hasta un día libre donde Kogarashi y el resto escuchan ruidos que proceden del almacén de la posada Yuragi. Cuando acuden a investigar, descubren que está todo muy sucio y desordenado, con lo que se ponen a limpiar. Entonces, cuando se cae una especie de cesta y se rompe una nota que tenía pegada en ella, tras lo cual los protagonistas escuchan la voz de una chica que procede de un jardín en miniatura que hay en el interior de la cesta. Desde Tokyo Shoko Research nos informaban el pasado miércoles que el estudio de animación se declaraba oficialmente en bancarrota desde el pasado 8 de agosto. Lamentablemente es un estudio más al que le tenemos que decir adiós. Este estudio se formaba en 1993 y fue trabajando en subcontrataciones en animes como Psycho Pass, Yuri on Ice, Twin Star Exorcise y más recientemente en 4 episodios de Black Clover. Y Data Sunrise han mostrado un nuevo video de Mobile Suit Gundam Narrative, el cual será el nuevo proyecto de esta famosa franquicia y muy querido por todos nuestros fans. Junto al video nos revelan sus primeras voces, nos muestran más personajes y fechan su estreno para el 30 de noviembre en 90 cines de todo Japón. Y aquí nos dejan un póster muy peculiar. Desde la adaptación televisiva animada del manga de Saint Seiya, Saint Yasho de Chimaki Kouro ha revelado las primeras voces de su reparto. También se confirma que la serie se estrenará primero vía Animax en la PlayStation 4 de Japón. Recordemos que esta historia se desarrolla en un fragmento histórico entre el santuario y Poseidón. Y aquí tendremos a unas nuevas protagonistas que tendrán que defender a Atena. Y JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, la nueva temporada animada del manga de JoJo's Bizarre Adventure de Hiroki Araki, ha revelado que su opening se titulará Fighting Gold, siendo Koda responsable de su interpretación. La letra y la composición musical será obra de Neko Oikawa y Toshiyuki Omori. Y Bandai Namco prepara un nuevo juego basado en la gran franquicia de JoJo's, que se titulará JoJo no Pita Pata Pop. Aquí vamos a tener a varios de nuestros personajes. El juego formará parte del proyecto de JoJo's SD de Super Deformados que revelaba el pasado mes, aunque de momento se desconoce la plataforma o género del mismo. Y la web oficial de la agencia Aoni Productions informaba este viernes de que el seiyuu Unsho Ishizuki fallecía el pasado lunes debido a un cáncer de esófago a la edad de 67 años.
Desde la agencia mencionaban que Ishizuka llevaba un tiempo en tratamiento, pero que este no había resultado efectivo. Muchos lo recordaremos por darle voz a personajes como Mr. Satan en Dragon Ball Super o Joseph Joestar en JoJo's Bizarre Adventure. Crunchyroll siempre ha querido ser algo más que esa web donde ves anime y ha intentado convertirse en un pilar más de la industria, con lo que poco a poco se ha ido involucrando más y más para ayudarnos a expandir los horizontes del anime, la comunidad aficionada y el placer de disfrutar de las últimas novedades de la animación japonesa. De fans para fans, y uno de los pasos que Crunchyroll dio hace tiempo fue el de formar parte de la producción de varias series, así que lógicamente el siguiente paso a esta evolución era el de crear un propio estudio de animación. De esta idea nace Elation Studios, una iniciativa con la cual crear contenido original directamente para nuestra apasionada comunidad y que llega respaldada con el establecimiento de dos estudios de producción, uno en Tokio y el otro en Burbank, California. Es increíble porque todo esto ha sido gracias a ustedes. La inspiración para Elation Studio llega del término japonés Ikigai, cuyo significado podría traducirse como una razón de ser. Eso que cada cual lleva en su interior y se convierte en el motor que da sentido a su vida, su motivación, lo que le produce satisfacción y felicidad. Porque no hay nada que nos haga más ilusión en Crunchyroll que ver cómo el mundo del anime cada vez más y más grande, cómo sigue creciendo y cómo sus aficionados tienen cada vez un abanico de opciones mayores. Y es que en el fondo nosotros somos también somos también aficionados de este... Ay, hasta me estoy emocionando, no lo puedo creer. Sí. Con todo esto en mente nacen los Crunchyroll Originals, proyectos animados con los que intentaremos introducir en el mercado historias con este formato artístico tan increíble que es el anime. El contenido coexistirá con otros dentro de nuestro catálogo y obviamente que van a amar los fans. Y es que somos conscientes de que no hay necesidad de reinventar el anime, pero creemos que es una gran oportunidad para darle luz a esas historias que muchos fans del anime han creado pensando en la animación como medio para contarlas. Y eso es increíble porque ya anteriormente nos ha llegado mucha información de gente que lo quiere hacer. Con ello queremos que nos presenten y vamos a presentar más bien el primer proyecto de esta iniciativa llamado Heist Guardian Space, cuyo estreno se producirá en marzo del 2019. Y que obviamente no te puedes perder y va a estar en Crunchyroll. Así que prepárense para esta nueva etapa que se ha creado gracias a ustedes, porque ustedes son los productores de todo esto. Ustedes son Crunchyroll. Y la Weekly Jump y la B-Jump revelan nuevos personajes jugables que aparecerán en el próximo Jump Force. Y no podría estar más contento, porque la B-Jump confirmó que Marshall D. Teach y Sanji de One Piece, mientras que también la Weekly Jump confirmó que Gon va a estar ahí. Sí, Gon de Hunter x Hunter. Así que no puedo esperar para ver qué otros personajes se agregan a esta increíble entrega. Y el último número de la revista B-Jump nos deja más detalles de Tokyo Ghoul Re: Cult of Seas, este videojuego que muchos están a la espera. Los jugadores se enfrentarán a un título de supervivencia donde tendrán que ir moviéndose entre diferentes zonas hasta alcanzar el punto objetivo del mapa. Cada zona estará repleta de enemigos que atacarán a los jugadores con diferentes tácticas, aunque el combatirlos o huir será una decisión del jugador, abriendo estas decisiones el camino a seguir. Y lamentablemente tenemos otra triste noticia, y es que el animador Kunihiro Abe falleció el pasado miércoles a la edad de 50 años, habiendo dado la noticia tanto su mujer, Misao Abe, como su hija Ayumi Abe. En sus respectivas cuentas de Twitter, este sábado, Ayumi Abe compartía una ilustración que acompañaba estas líneas y comentaba que su padre no habría podido vivir siendo otra cosa que no fuera animador. Abe fue conocido por su animación de Mechanicals, incluyendo una buena cantidad de proyectos de la franquicia de Gundam de Sunrise. En el evento TVS Anime Festa 2018 celebrado este sábado, se ha mostrado un primer tráiler del anime original Oshiai no Sora, el cual se estrenará el próximo año en TVS y vía por otros medios. La historia dedicada al drama, que supone el paso de la infancia y de la pubertad a través de los chicos de un club de tenis de instituto que está a punto de cerrar.
Dentro del video promocional podemos ver a Thomas Shinjo pidiéndole a Maki Katsuragi que se una al equipo dadas sus habilidades y menciona una competición veraniega. Katsuragi dice que aceptará solo si recibe dinero a cambio. Y los conocidos sextillizos de Osomatsu-san regresarán al anime la próxima primavera en Japón, aunque esta vez cambiando de formato y pasando a ser protagonistas de su propia película con Eiji Osomatsu-san. Ahora hay que ver las desventuras de estos seis en pantalla grande. Y desde Hollywood Reporter han revelado un artículo dedicado a las próximas películas de Netflix, en la cual nos revela que trabajarán en una secuela de la película de imagen real de Death Note, así es, Death Note, que se estrenó el año pasado. Greg Russo, guionista de las próximas películas de Mortal Kombat y Resident Evil, será el responsable de este guion de esta película que no sé por qué. Bueno, el mismo artículo menciona que Ted Sarandos, director y jefe de contenido de Netflix, asegura que Death Note fue un éxito considerable en su momento. Adam Wingard ya comentó que Death Note se había proyectado como una serie de dos o incluso tres películas, pero que la primera se hizo de forma que pudiera tener un final propio, porque las secuelas son algo que nunca está asegurado por completo. Pues, realmente no sé qué decir al respecto. Y otro estreno llega a Crunchyroll. Presencia el emocionante retorno de Skypiea. El 26 de agosto se estrenará el nuevo especial de One Piece, episodio Skypiea, en Fuji TV, Japón. Y tras la emisión, los fans de Norteamérica, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica podrán disfrutar del simulcast a través de Funimation, Crunchyroll y Anime Lab. Agárrese de sus sombreros de paja y vamos a esta nueva aventura. Y estas fueron las noticias de la semana. ¿Cuál fue tu favorita? Recuerda que también puedes visitarnos en nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll o también en nuestra página web www.crunchyroll.com/news. Además, estoy muy contento porque el último video rompió récord en lo que es de nosotros. Ha sido el noticiero con más vistas y un montón de comentarios. Muchas gracias. Recuerden compartir. Companini, campanita también. Companini a Konichiwa. Compartir, darle click a la campanita, dejar sus comentarios. Los amamos de todo corazón. Muchas gracias por seguir viendo este video. Yo soy Dulce. Y yo soy Ryujin. Y nos vemos en un siguiente programa de Crunchyroll News.